El viento norte, espeso y caliente, se arremolina en las calles resecas de Buenos Aires. Toda la ciudad reza y tiembla en esta noche de febrero del año bisiesto de 1852. Soldados en fuga, delincuentes de toda la haya, saquean y matan antes de huir hacia la campaña. Buenos Aires está sin gobierno. Juan Manuel de Rosas y su hija Manuelita se han refugiado en un buque inglés. El hasta ayer para algunos todopoderoso, ilustre restaurador de las leyes, o para otros el tirano cruel y sanguinario, ha caído vencido en Monte Caseros. El vencedor de la batalla fue su aliado político. Es el gobernador de Entre Ríos y caudillo federal. El general Justo José de Urquiza cree que la victoria en Caseros es la reivindicación de los sueños de mayo de 1810. Hay que organizar al país, realizarlo como nación, al amparo de una ley fundamental que reúna las voluntades argentinas y oriente su destino. Para eso, al frente de su ejército de provincianos, Urquiza marcha sobre Buenos Aires. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos da hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señores, señores, silencio, por favor. Carlos Valer. Alrededor del mediodía de este glorioso 3 de febrero de 1852, las tropas victoriosas del ejército aliado, bajo el mando del bizarro general Urquiza, quedaron dueñas de Monte Caseros. Después de 22 años de tiranía. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! Estamos llegando. Ilustrísima, ¿usted lo ha conocido personalmente? ¿A Urquiza? No. No es un caballero. No, dicen que es salvaje y cruel como el otro. ¿Han sabido de los fusilamientos? 700 hombres del batallón de Aquino pasados por las armas. 500. Ah, vaya la diferencia. ¿Y qué decir del pobre coronel Gilabert, fusilado por la espalda como un traidor? Dios lo reciba en su seno. Su único delito fue cumplir con su deber hasta el final. Bueno, ahora lo único que importa es que Urquiza termine con la anarquía en Buenos Aires. Pero cuidando los modales, ¿eh? Los modales también son muy importantes, monseñor. Monseñor, señores, el general lo recibirá en cuanto pueda. Síganme, por favor. Thank you.
Lo único que puedo ofrecerles, monseñor, es mate cocido. Sí, sí, por favor. Este viaje ha sido agotador. Que traiga mate cocido para monseñor y los doctores. Si no desean nada más... Capitán. Los cadáveres, capitán. Todos esos cadáveres deben tener cristiana sepultura. Cuando el general de la orden, monseñor. Cuando no son unos, son otros. ¡Ay, Jesús! Total, ¿para qué? Por favor, mi señora. El buen Dios no quiera que usted se enferme. Venga. Venga, ha rezado toda la noche. No habrá paz, virgencita mía. Nunca tendremos paz. No, mamina, no abra, por favor. No, ya se han ido, señora. No se oyen tiros. Anda nomás. Sí, mamina. Dicen que hay más horqueros colgados en la Plaza de la Concepción. ¡Cállate, por favor! El mulato ha visto aquí hace un rato en la esquina un degollado. Estaba con los ojos salidos para afuera. ¡Ay, que te calles! No quiero oír hablar de muerte en esta casa. Era un orillero. ¿Y eso qué importa? ¿Carlos duerme todavía? Como un bendito. Dios lo proteja. Las campanas del cabildo daban las 2 cuando lo vi entrar. Hasta esa hora recé por él. Desde ayer Buenos Aires está sin gobierno. Orden, general. Necesitamos orden. El general Virasoro terminará con la anarquía. Ya marcha sobre la ciudad. En esta hora terrible, no olvidemos que la piedad es virtud de cristianos. Pero, monseñor, ya el general ha dicho que no habrá ni vencedores ni vencidos. ¿Habrá piedad, general? Habrá orden, monseñor. Ridículo. Cerrando los postigos no cambiará la realidad. Esa realidad no la quiero en mi casa. Nos guste o no, ya está aquí. La violencia puede más que la indiferencia. La violencia. Siempre la violencia. Por favor, mamá. ¡Mi señora! ¡Niña! Son los urquicistas que llegan. ¡No, Lucía! Del ejército. Llegan las tropas de Urquiza. Veremos si también llega la libertad. ¡Carlos! Perdón, madre. Tengo que salir, me esperan. Sobre eso, debo confesarles algo. Esta vez, la moda ha logrado desconcertarme. Cuando por fin me había decidido por el bordeaux, resulta que el Tour Buenos Aires de golpe dejó de usar el colorado.
Aquellos lazos, cintas, pañuelos, cintillos, escarapelas, chalecos. Y según me dicen, hasta las prendas más íntimas. Todas de Colorado. Era tan chic, tan típico. Si usted mismo, Arocena, hasta ayer nomás. Hombre, no sabía que era tan disciplinado con los caprichos de la moda. Porque no se deja de broma, Castillo. Esto es serio. Ya lo creo. Sí, sí, sí. Por voluntad de Urquiza, ahora es gobernador provisional el doctor Vicente López y Planes. Oh, caramba, caramba, un poeta en el gobierno. Vives, Iván Croyer, n'attendez à demain. A mí me parece una insensatez. López es una figura distinguidísima, pero no está a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué no? Primero distinguido por Rosas, ahora distinguido por Urquiza. Es la figura ideal. Para usted no hay nada serio, Castillo. Está en juego el destino de la patria. ¿De la patria o el suyo propio, Arocena? ¿Qué me quiere decir? Calma, calma, amigos, calma. A su manera, Rafael tiene razón. Urquiza no puede ser tan torpe. Por algo lo puso a López y Planes. El gobernador López y Planes, mi general. Adelante, adelante. ¿Cómo está usted, gobernador? Sí, agotado por el calor. Si al menos lloviera. Capitán Gauna, una copa de agua fresca para el doctor López y Planes. Sí, mi general. Ay. ¿A qué se debe esta urgencia, general? Gracias. Hay serias dificultades para imponer orden en Buenos Aires, doctor. Bueno, desde el gobierno se está haciendo todo lo posible. El general Urquiza cree que no es suficiente. Y quiere que se expida este decreto. Todo individuo que se hallare por las calles robando y se le tomare infraganti será fusilado en el término de un cuarto de hora y en el mismo lugar de la perpetración del delito. Es terrible. Es necesario, doctor. ¿Necesario? Lo pide el general en jefe. Yo también soy hombre de Urquiza. Yo soy pobre. ¡Alado! ¡Ay, no! ¡Posición! ¡Martínez! ¡Ay, no! ¡Fuego!
marcha! ¡Andando! Queremos conocer su opinión, doctor Alsina. ¿Quién puede opinar nada todavía en medio de esta confusión? Sin embargo, doctor, con su experiencia... Usted dice, estimado joven, mi experiencia. Un puñado de tragedias. Una constante vocación al servicio de la patria. Largos años de exilio y un esperanzado retorno. Un bagaje misérrimo ante la gesta libertadora como la del general Urquiza. A nosotros no nos interesa el general Urquiza. Usted se equivoca, jovencito. Siempre interesan las opiniones de alguien que tiene detrás suyo un ejército de 5.000 hombres. O sea que todo se reduce a que hemos cambiado de dueño. Un ejército que nos guste o no nos guste acaba de libertar a Buenos Aires. Urquiza fue cómplice de Rosas durante 20 años. Un ejército formado también por muchos valerosos porteños, como el teniente coronel Mitre, aquí presente. Si somos libres, doctor, tenemos derecho a elegir nuestro propio gobierno. Nosotros pensamos que usted debe ser gobernador de Buenos Aires. Les agradezco, pero no puedo seguirlos en ese terreno. El gobernador López y Planes me acaba de ofrecer el Ministerio de Gobierno. Y he decidido aceptar. Perdón, doctor. Amigos, no crean que no compartimos muchas de sus dudas, pero es necesario tener un poco de temperancia. Tener razón antes de tiempo es solo una forma de no tenerla. Se nos hizo un poco tarde. ¿Qué tal, Lucía? Mamá está en la sala. Ah, bueno. Lucía. Hola. Hola, Lucía. Hola, Soledad. Pasa. Ayer en el atrio de Santo Domingo estaba Pedro. Si vieras cómo me miraba. ¿Por qué tenés esa cara? Oh, estoy con una rabia. Mamá arruinó la noche. Tuvo la ocurrencia de invitar a cenar a un pariente lejano, un militar urquicista. ¡Ay, no! Están todos en el comedor. Dicen que se apuran. Ya vamos. Gracias. Seguro que papá lo va a acaparar al viejo. ¿Qué viejo? Tu pariente, mija. No es viejo, es joven. ¿Joven? ¿Joven cómo? Provinciano. Debe ser la primera vez que se baja del caballo para comer. Pero qué gusto, hombre. Un capitán de la libertad. Permítame, capitán. Mi hija María del Pilar. Martín. Por aquí, por favor. Por Dios, qué buen mozo. Hacía mucho, tía, que no comía en una mesa tan bien puesta. Capitán, ¿usted ha degollado a muchos?
Sí. Yo quisiera ver qué. ¿Mm? Porque me gustaba mucho a Lucía, porque tenía unos cabellos preciosos. ¿Quién iba a probar? No, 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 acá se me ha hecho un poquito el vestido, pero bueno. Voy a brindar por el Ejército Libertador. Permítanme. Pardon, que tu pardon. Pour la bonne compagnie. Me pregunto si todos conocen la diferencia que existe entre libertad y libertinaje. Yo sé muy bien de qué hablo cuando hablo de la libertad. Claro. Libertad aduana. Exactamente, Rafael, exactamente. Ahí está la llave del progreso. Ojalá podamos renovar el vestuario. Este tiene no sé cuántos cortes de seda retenidos en París. Cuando vengan les aviso. Y dígaselo al general Urquiza, que no se engañe. Claro, siempre y cuando quiera el apoyo de Buenos Aires. Yo recibo órdenes, señor. No doy consejos al general Urquiza. Nos permitimos reiterar nuestras congratulaciones a vuestra excelencia por el heroico triunfo. Ya está bien, es suficiente. Rogando al Altísimo que ilumine la preclara inteligencia. ¡Le he dicho basta, Elías! Perdón, mi general, no me di cuenta. ¿Quién firma eso? La legislatura de la provincia de Córdoba. Hay otras. De Santa Fe, de Tucumán. No, no. Hoy no. Todas deben decir más o menos lo mismo. Dicen lo mismo, señor. Dígame, Elías. ¿Los porteños entienden por qué luché contra Rosas? El doctor López y Planes me ha comentado que Buenos Aires aprecia mucho su sacrificio, señor. ¿Qué otra cosa podía decir nuestro buen amigo el gobernador? Ojalá todos fueran tan comprensivos como él. ¿Y usted? ¿Qué opina? Yo, señor, creo que en realidad es decir, a mí me parece que están contentos. ¿Contentos? Sí, porque lo eché a Rosas. Pero nada más que por eso. Son como indios estos doctorcitos. Viven adorando el pasado. Entiendes más a los franceses que a los criollos. Ni siquiera se han dado cuenta que ahora somos nacionales, no unitarios. Ni federales. Y mal que les pese, esta ha sido una guerra entre federales. Está bueno, Elías. Mañana contestaremos los cumplidos. Ahora váyase a descansar. Gracias, mi general.
Elías. Señor. Mañana quiero ver al capitán Gauna. De en serio, sargento. ¿Cuándo pegamos la vuelta? ¿Qué le pasa a mi amigo? ¿Tiene miedo que no lo esperen? Cuando lo mande el general. Pero se me hace que antes vamos a disciplinar un poco a los porteños. Tía, le estoy muy agradecido. Lo he pasado muy bien. Tienes que volver a visitarnos, Martín. Lo prometo. Y que sea pronto. Con mucho gusto. A ver, porteño, ¿por qué no te bailas un bar? A ver, baila. ¡Bailá! ¡Bailá, porquería! ¡Bailá! ¡Sargento! ¿Qué le está haciendo ese hombre? Es un receptor, mi capitán. No hay motivo para martirizarlo. Si nos estábamos divirtiendo un poco, ¿no es cierto? Desate a ese hombre y llévelo con los otros prisioneros. Total, lo vamos a fusilar al alza. ¡Soldados! Ordene, mi capitán. ¡Desaten a este hombre! Sí, mi capitán. Sargento, preséntese al oficial de guardia. Tiene 30 días de arresto. Y ustedes, atiendan a ese hombre. Está muerto, mi capitán. Buenas tardes, señora. Caballero. Hola, Benito. ¿No te acordás de mí? Guillermo. Guillermo Fuentes. El mismo, 10 años después. Estás cambiado. Más viejo, podés decirlo. No, hombre, no, nada de eso, nada de eso. Mi esposa, Mariana Vidal. Es un placer conocerla, señora. Guillermo me habló mucho de usted. ¿Lo considera uno de los pocos amigos que tiene en Buenos Aires? ¿Cuándo llegaron? Ayer en el vapor desde Montevideo. ¿Dónde se alojan? Bueno, estamos en el Hotel de la Paz. Pueden venir a casa. No es muy lujosa, pero hay lugar.
Ortega es un gran amigo, Mariana. No, gracias. No, necesitamos un poco de soledad. Falta el aire acá, ¿no? Creo que las gotas las olvidé en el hotel. No, está bien, Mari. Vení, vení, sentate aquí, por favor. ¿Puedo ofrecerte algo fuerte? Está bien, Ortega. Un poco de fatiga, nada más. Guillermo ha sufrido mucho, señor Ortega. Su salud no es buena. Esto también se lo debo a Rosas. Rosas ya no está más. Esta Urquiza. ¿Te parece, Guillermo? No. Por supuesto que no es lo mismo. Siempre lo comentamos con Guillermo. ¿No es verdad, querido? Sí, sí. Claro. Bueno, Guillermo. Bueno. Don Benito, estuvimos con Alcina. Perdón. Carlos. Mis amigos. El señor Fuentes. ¿Su señora? El joven Carlos Solarra. Un joven muy apasionado, como ven. Y bien, ¿qué decía el doctor Alcina? Perdón, don Benito, yo no sabía que estaba con gente. No, Carlos, son mis amigos. Muchas veces te hablé de Fuentes. Vamos, el profesor que estuvo exiliado en Montevideo. Regresó ayer. Yo soy oriental. Nos casamos allá. Veo que le interesa la política. Bueno, sí. En realidad... Claro que sí. Es muy apasionado. Dígame, joven... ¿Es usted urquicista? ¿Yo? No. Es decir... Qué complicada es la política en Buenos Aires. Se está con Urquiza, pero no se está. Bueno, eso puedo explicarlo, señora. No. No, por favor. No me interesa la política, no. Y mucho menos cuando es tan complicada. ¡Guillermo! Urquiza me ha nombrado gobernador, pero hace caso omiso a mis consejos. Firme, padre. ¿De qué se trata? El decreto por el cual el Estado se hace cargo del sostenimiento de la universidad. Ayer se lo informé detalladamente. ¿No lo recuerda? Ah, sí, sí, claro. Por su parte, los porteños parecen alegrarse por la caída de Rosas, pero... ¿Y esto qué es? El proyecto que envía el ministro de Gobierno decretando la libertad de imprenta. ¿Libertad de imprenta? Sí, creí que ya lo había conversado con el doctor Alcina. Sí, sí, ya lo discutí, pero sabe cómo es el doctor Alcina. Libertad de imprenta no es peligroso. ¿Peligroso? Bueno, quiero decir, prematuro. Ahora todo el mundo... tendrá derecho a escribir y publicar lo que se le dé la gana. Nosotros también lo haremos. Temo al libertinaje. Todavía son pocos los porteños que creen que Urquiza no aspira a tiranizarnos. Esta será la mejor manera de demostrarlo. ¿Te parece? Firme, padre, firme. Ojalá tengas razón. Permiso. ¿Puedo hablar un minuto con usted, gobernador? Perdón. No sabía que estaba usted ocupado. Adelante, doctor Alcina, adelante. ¿Qué le sucede?
Acabo de enterarme que en Entre Ríos, bajo el mote de salvaje traidor unitario, mataron a un hombre porque se negó a usar el cintillo punzó. Bueno, es lamentable, pero debo recordarle, doctor Alsina, que el general Urquiza no está en Entre Ríos, sino en San Benito de Palermo. ¿Usted cree, doctor López y Planes, que ese fantoche que ha quedado como gobernador interino de Entre Ríos se atrevería a levantar siquiera un dedo sin el permiso de Urquiza? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Nada. Soy yo quien debe decirle algo. No pienso ponerme ese cintillo punzó. ¿Acaso yo se lo he pedido? Doctor Alsina. Permítame. Aquí tiene su decreto. El que establece la libertad de imprenta. Ya está firmado por el gobernador. Bien. Bien. Gracias. ¿Te das cuenta? Urquiza por un lado, Alsina y Mitre por el otro y nosotros en el medio. ¿Qué estamos haciendo aquí, Vicente? El tratamiento que sigue es correcto. Ahora hay que dejarlo descansar. Es importante que le controle la fiebre. Muy bien. Yo puedo hacerlo, doctor. Soy estudiante de medicina. ¿Puedo pasar a verlo? Por favor. Con su permiso. En caso que la temperatura le suba, dele esto. Bien, doctor. Gracias. Y llámeme cualquier cosa. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿80 pulsaciones? Es lo correcto. No sé cómo agradecerle, señor O'Larran. Por favor, señora. Si usted desea descansar, yo puedo esperar en la recámara. Si me necesita... No, no, gracias. Usted ya hizo bastante. No me cuesta nada. Yo puedo arreglarme sola, créame. Estos ataques son habituales. Yo quiero ayudarla. Necesitaremos su ayuda, señor O'Larra. Pero hoy hizo bastante. Vaya usted a descansar. Por favor. Hasta mañana. Las 11 de la mañana es una buena hora para que venga a visitarnos. Si es que la salud de mi esposo le interesa, claro. Sí, por supuesto. Mañana a las 11 estaré aquí. Gracias. Buenas tardes, prima Lucía. Buenas tardes, capitán. Gracias por su atención. Estoy segura de que mamá sabrá apreciarla. Me dicen que tía Josefina no está. Fue a misa, como todas las tardes. Acaba de salir. Me temo que demorará demasiado para exigirle a usted la paciencia de esperarla. ¿Prefiere que me vaya? Esta es su casa, capitán.
¿Qué le desagrada más? ¿Mi uniforme o mis modales provincianos? Ay, todo el día alborotando, ¿eh? Todo el día alborotando y con la cabeza puesta en los hombres. Solo piensan en los pantalones esas desdichadas. Solo piensan en los pantalones. Ay, aquí tienes tu tisana, niña mía. Que huele tan asqueroso como siempre. ¿Usted qué hace aquí? Pensé que se había ido ya. Amina. No te agites. No te agites y tómatela toda. Que luego entre el médico y tu madre me vuelven loca a mí. ¿Y usted quiere un mate? Gracias. ¿Gracias sí o gracias no? Gracias sí. Está bien. Veremos si le gusta, que luego dirá que no es como en su casa. ¿Y ya que va a quedarse? ¿Por qué no se sienta? Por favor, capitán. ¿Quiere tomar asiento? Gracias, prima Lucía. Por favor, capitán, ¿quiere dejar de llamarme prima Lucía? Con mucho gusto. Cuando usted deje de llamarme capitán. ¿Tila? Sí. Es mejor tomarla caliente. Ahora esto huele como el cuarto de mi madre. Siempre tomaba su tila con una hojita de láudano picada para adormecer el dolor. ¿Estaba enferma? No. Estaba sola y triste, como usted. Yo no estoy sola. Extrañaba a mi padre. Nunca he visto una mujer tan llena de amor por un muerto o por un vivo. Pero esa no es su enfermedad. ¿No es cierto, prima Lucía? Usted no parece llena de amor por nadie. No sé cómo serán las costumbres en su tierra. Pero entre nosotros no tenemos el hábito de plantear temas tan personales en la conversación. ¿Y de qué hablan entonces? ¿De pavada nomás? Vamos a ver. Vamos a ver si resiste este mate. ¿O prefiere un poco de agua fresca y yo puedo seguir con mis cosas? Ay, niña. Termina esa tisana. Qué fría, debe ser más asquerosa. Está muy bueno. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Puede ser. Y también puede ser que usted sea bien educado. ¿La ofendí, prima Lucía? ¿Acaso no era eso lo que quería, capitán? No, no, no era eso lo que quería. Yo sabía que tía Josefina no estaba. Me quedé en la otra calle esperando que saliera. ¿Y eso qué significa? ¿En su tierra o en la mía? En su tierra probablemente significa que tengo pésimos modales. En la mía que quería verla a usted. Ahora, si usted me pregunta por qué, yo se lo contesto. No, no le pregunto nada. Hace mal. Capitán, usted sabe muy bien que estoy prometida. ¿Puedo saber de qué se ríe? Así no sirve, prima Lucía. Así no sirve. Tendría que haber dicho, usted sabe muy bien que estoy enamorada. Hablan rápido de amor ustedes. Ustedes los capitanes, ustedes los entrerrianos. No. Yo no soy rápido. Para nada, ni siquiera para pelear. Pero cuando lo escuché a Urquiza por primera vez, supe lo que tenía que hacer.
Y cuando la vi a usted por primera vez, también. Supongo que la comparación es elogiosa. De modo que hace dos noches, cuando me vio por primera vez... Hace dos noches, no. Antes. Mucho antes. ¿Cómo antes? Pecas. Y el borde del vestido siempre sucio de barro. Cuando me pidió que le regalara la mariposa que había cazado, pero sin matarla. Cuando me llamaba Martín. Cuando tenía 7 años. Y decía que mi casa era más linda que la suya porque había más lugar para jugar. Cuando me llamaba Martín. Y apoyaba su cabeza despeinada en mi pecho. Y me pedía que galopáramos hasta la raya donde empieza el cielo. ¿Cómo pude olvidarme? No sé. Yo no pude. Vienen. Sí. Ahí vienen. Ahí vienen. Guillermo. Ahí vienen. No, Guillermo. Sí. No, no hay nada. ¡Nos van a matar! No, mi amor, no. ¡Nos van a matar! ¡Ahí vienen! Guillermo, no, ya pasó. Tranquilo. Ah, tranquilo, no. Guillermo, tranquilo. Ahí vienen. Tranquilo, mi amor. Mi amor. Mi amor. ¡Nos van a matar! Mi amor. Ya está, mi amor. Mi amor, ya pasó. Ya pasó. Así. Ahora nos toca a nosotros, ¿no, mi amor? Estás completamente loca. Te podrías haber roto la cabeza. ¿Sabés lo que sos vos? Sos una malcriada. Encima de que me haces perder el día a mí, tengo que cuidarte para que no te mates. No te enojes. Tienes razón. Pero no te enojes conmigo. ¿Qué te pasa ahora? ¿Que estás así porque no vino Javier? Yo no te entiendo. O te reís y empiezas a galopar, o parás y te pones a llorar. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Thank you.
No llores ahora. Yo no quería ponerte así. Vos no sos así. No sé qué te pasa. Seguro que es por el imbécil de tu novio, ¿no? Annette, querida, ha pasado tanto tiempo. Mon ami, ¿acaso me ha extrañado? Usted sabe muy bien que sí. Mon Dieu, en distintos idiomas oigo siempre las mismas mentiras. Pero las adoro. Sus flores son bellísimas. Merci. Había olvidado este clima terrible. El calor es agobiante. ¿Cree usted que será peor con la ventana abierta? ¿Por qué huyó de esa manera? No quería volver a verlo. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? Tuve miedo. Pensé que si no me iba entonces, no me iría nunca. Pensé que usted seguiría esperándome aún durante algún tiempo a la salida del teatro oculto en un carruaje. Pero que después lo esperaría yo. Noche tras noche. Y usted quizá alguna vez se dignaría a venir. Era más joven. Y muy tonta. Creo que estaba un poco enferma por usted. Para mí nada ha cambiado. Nada. Yo he cambiado. Sí, adelante. Es el señor Chantier, señora. Ah, Chantier es el director de la compañía. Si no tiene inconveniente, lo voy a recibir. ¿Prefiere que los deje solos? De ninguna manera. Chantier es un hombre encantador. Y le he prometido presentarle a todos mis viejos amigos de Buenos Aires. Hágalo pasar. ¿Tiene usted la intención de hacerme sufrir? ¿Solo? Si es imprescindible para que no sufra yo. Annette, querida. Oh, perdón, no está usted sola. Bueno, he venido con un amigo que quiero presentarle. Adelante, hombre, no sea tímido. Adelante. ¿Recuerda que le hablé de Rafael Castillo? Oh. Sí, de cómo nos divertíamos en París. Mademoiselle. Monsieur Castillo. Chantier me ha abrumado contándome historias terribles sobre usted. Me temo que todas sean ciertas. Permítame presentarle a Monsieur Javier Calzada. Ha sido muy amable conmigo la vez anterior que trabajé en Buenos Aires. Ya nos conocemos. El señor Calzada y yo hemos estado a punto de ser parientes. No me gusta cebar mate. Ay, si ni siquiera empezaste. Mamá te dijo que trajéramos a Martina. Ah, oh, para que nos espiara. Para lo que podría contarle. Y bueno, pero hagamos algo. ¿Qué pasa? Me aburro. Vos dormís con los ojos abiertos. Aquellos son unos groseros. Hace horas que están hablando entre ellos. Y mi hermanita, que se trae libros a escondidas de mamá. ¡Libros prohibidos! ¡Sos una bruja! No se peleen. ¿Qué lees? Ese libro que me prestaste, de dos hombres que se enamoran de una mujer. Y ya me tiene harta. Son todas mentiras. Los hombres que yo conozco no tienen tiempo ni para una. Apostaríamos hombres en cada una de las esquinas. Si usted rodea el fuerte por la derecha... ¿Y eso por qué? Si usted da la vuelta por el otro lado, los vigías lo perderían de vista por dos o más minutos. Eso es peligroso. Todavía hay muchos desesperados, mi general.
vamos a poner ningún vigía. Si me permite, señor. Es una orden, Capitán Gauna. Sí, señor. Pido permiso para retirarme, mi general. Permiso denegado. En descanso, Capitán Gauna. Gracias, señor. ¿Le gustaría volver a Entre Ríos? A Entre Ríos. Si usted lo pide. Ya lo veo. ¿No le gustaría? Estoy a sus órdenes, mi general. Me han dicho que se escuchan suspiros nocturnos en la ribera del Paraná por un capitán ausente. ¿Suspiros, señor? Sí, capitán. Parece que no soy el único que pensó que le gustaría volver a nuestra provincia. ¿O será que los suspiros del Río de la Plata son más potentes? Tenga cuidado, Gauna. Es orgullosa. Fascinante y también ladina. Esquiva. Señor, mi prima... ¿Quién está hablando de mujeres? Estoy hablando de Buenos Aires. No, Gauna, no. No habrá vigías. Que nadie diga en Buenos Aires que Urquiza tiene miedo. Pero mira el pantalón. Bueno, ya pasó. Ni un mate sabes entregar, ni un mate. Bueno, basta, no es para tanto. Siempre hablas para mortificarme. Total, a vos qué te importa. Bueno, está bien. No te me acerques. ¡Soledad! ¡Soledad! Pero parece mentira que te guste maltratarla. ¿Me podés decir qué estamos haciendo aquí? En vez de estar ayudando a la Mitre como le habíamos prometido. No tenés ninguna necesidad de ser tan brusco con ella. Vos también ahora. Y aquel otro, subiéndose a los árboles. Si fueras más gentil con las damas, no perderías nada. ¿Pero qué damas? Soledad es una chiquilina y el único que se la toma en serio sos vos. Lo que resulta lamentable, teniendo en cuenta que a ella solo le importa que la tomes en serio vos. ¿Qué me querés decir? ¿Yo? ¿En serio, yo? Te juro que no me di cuenta. Por Dios que no me di cuenta. Sí, ya sé. Yo no quería venir. Vos sabés que yo no quería venir. Tendría que estar acompañando a Mariana. ¿Mariana? Sí, la señora de Fuentes. Yo creo que te hablé de ella, ¿no? Sí, casi no hablás de otra cosa. Es una mujer extraordinaria. Recuerdo siempre aquellas veladas de Montevideo. Y la recuerdo a usted cantando Los Cielitos de Escazúi. Éramos jóvenes y amábamos la libertad.
favor, señora, usted sigue siendo joven y yo sigo amando la libertad. Espero que su amor por la libertad sea más duradero que mi juventud, coronel. Por favor, no sea usted tan pesimista. Guillermo dice que usted es el único en Buenos Aires en quien se puede confiar. Creo que exagera, señora. Afortunadamente hay muchos patriotas. Yo no entiendo mucho de política, pero Guillermo está muy desilusionado. Justamente esta mañana estaba muy enojado con el general Urquiza. Llegó a desear que alguien lo matara. Eso sería terrible, señora. Fue un momento de exaltación. Coronel, ¿no cree usted que...? La prueba de la editorial. Así que Fuentes está muy enfermo. Pobre Fuentes. Es un verdadero patriota. Usted tiene mucho trabajo, coronel. Son días muy agitados. Sí, yo lo comprendo. Claro. Dígale a Fuentes que iré a visitarlo cuanto pueda. Bueno, supongo que el lunes lo verá en el Tedeum. Soy coronel, señora. Desfilaré con el Ejército Libertador. Adiós, coronel Mitre. Adiós, señora. Yo iré. Estoy ansiosa por verle la cara a Urquiza. No lo hace a propósito, no... no se da cuenta. Eso es lo peor. ¿Por qué no me enseñás? ¿Enseñarte qué? Javier se muere por vos. ¿Cómo hiciste? No hice nada. Te lo juro, no... no es algo que uno hace. Eso debe ser. Yo hago demasiado. Pero si uno siente esas cosas, ¿cómo hace para disimularlo? ¡Viene una partida! Me parece que es tu primo, Lucía. ¡Sí, es el capitán Gauna! Ya era hora de que Urquiza se acercara a los porteños. Su silencio y su ausencia se prestan a malos entendidos. Muy rico el mate. Me alegro, porque yo nunca me canso de cebar mientras haya quien aprecie. Yo no creo que Urquiza esté tan preocupado por los malos entendidos. Ya ves, sus capitanes prefieren hablar del mate. Gracias. Soy soldado, no político. Y no acostumbro a aburrir a las damas con esos temas. ¿Con qué temas suelen divertir a las damas en Entre Ríos? Si ustedes andan deseosos de aprender modales de sociedad, yo no los voy a poder ayudar. Les repito, soy hombre de armas. Nunca me había pasado. Entre mis amigos tengo fama de demasiado tranquilo y aquí siempre reacciono mal. Así es como nos ven, ¿no es cierto? Eso es lo que esperan de nosotros, que seamos todos unos salvajes. Y bueno, uno hace lo que puede para no desilusionar. ¿Y ustedes qué esperan de nosotros? Los porteños no me gustan. Pero eso no va con usted. ¿Porque soy mujer? Porque es usted. Tiene razón, ¿sabe?
Eso es lo que esperaba de ustedes, que fuesen todos unos salvajes. Pero me equivocaba. Se parecen mucho. Todos los hombres se parecen mucho. ¿Usted cree? Javier hubiese dicho exactamente lo mismo que usted hace un rato. No acostumbro a aburrir a las damas con estos temas. Hubiese dicho exactamente lo mismo. ¿Así que nos encuentran parecidos? Nos están esperando. ¿Y así de cerca? ¿También nos encuentra parecidos? Suélteme, capitán. Míreme bien, prima Lucía. Así no vuelve a confundirme. La zona que tenemos que cubrir es esta. Ponga un hombre por cuadra y cuatro en la plaza. ¿Pero no le parece que somos pocos? Lo sé, pero no puedo poner más hombres. El general podría darse cuenta y me costaría la cabeza. Así todo creo que podemos controlar el centro de la ciudad. Van a quedar casi 10 cuadras sin custodia. Estoy convencido que si intentan algo lo harán en esta zona. Necesitan que haya mucha gente para pasar desapercibidos. Bueno, andando. Ya saben, compórtense como civiles y no dejen de vigilar las terrazas. Quiero que les duele el cogote de tanto mirar para arriba, ¿entendido? Y a la primera cosa rara, un trabucazo al aire. Ya sabe, nieto, el general no tiene que enterarse de esto. No se preocupe, mi capitán. ¡En marcha! Vamos a tener sol, mi general. Y un poco menos de calor, la lluvia de ayer trajo alivio. El general Virasoro mandó a decir que Buenos Aires se prepara para recibirlo como si fuera un dios. Pero soy un hombre, Elías, y los altares de los hombres son frágiles. Parece que han embanderado toda la ciudad. ¿Cómo me gustaría verlo? Buenos Aires se postrará a sus pies, mi general. El poncho, Elías. El poncho. Sí, el poncho. Sírvase, mi general. Me parece que hace un poco de calor para usar poncho, digo yo. No es para mí, Elías. Es para los doctorcitos de Buenos Aires. Ya salen para Buenos Aires.
hubiera gustado oír, mi sargento. Seguramente le darán doble pago y permiso para ir a barraca. Cállate, viejo. Dicen que las morenas son jóvenes y muy lindas. ¡Cállate, querí! Me la va a pagar, capitán. Por mi madre que me la va a pagar. Será un recibimiento histórico. Señor gobernador, el general Urquiza ya marcha por el retiro. Que suenen las campanas. La artillería está lista. Todo en orden, señor. Bien. Señores, ha llegado la hora. Vamos yendo. Y que Dios nos asista. No me mire así, gobernador. Yo solo puedo hacer lo mismo que usted. Rezar. Sí, pero usted está más cerca de él. Y usted está más cerca de él. En el pecho. El cintillo punzó.
Que sueño.